Bienvenidos a la primera emisión de El Poder de tus Derechos en materia de consumo, un programa de las asociaciones de consumidores y usuarios Chiloé Activo y Asocochi, transmitido por Canal del Sur desde el Café Nerudiano. Mi nombre es Scarlett Barra y este espacio tiene como objetivo principal informarte sobre tus derechos y deberes como consumidor. En este primer programa vamos a conversar sobre un servicio básico, uno de los más importantes. Me atrevería a decir que la mayoría de los habitantes de Chiloé y de Chile en realidad somos 100% dependientes de él. Nos damos cuenta de eso cuando por alguna razón se nos corta la luz y sentimos que no podemos hacer nada. Para eso, el servicio de electricidad. Para eso tenemos como entrevistado a don Manuel Cartagena. Él es el director regional de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. Bienvenido, buenos Manuel. Gracias por acompañarnos. Y a nuestra panelista Diana Alarcón, ella es la presidenta de Chiloé Activo. Hola, muy buenos días, hola, Diana. Bueno, la electricidad, el servicio de electricidad, al ser un servicio monopólico, por ley debe ser supervisado por la superintendencia. Manuel, queremos saber, para comenzar, ¿cuál es la misión de la Superintendencia de Electricidad y Combustible en esta materia? Sí, justamente, primero agradecerles la invitación a ambas asociaciones de consumidores, a ustedes aquí en el Café Nerudiano. Invaluable oportunidad pues, de poder comunicar todo lo que nos asiste como derechos como consumidores. Y lo primero es decir, la SEC tiene 112 años y nace cuando los primeros accidentes en vía pública se produjeron en los circuitos de alumbrado público de la ciudad. El país se desarrollaba, teníamos el primer tren, etcétera, y también tuvimos de los primeros circuitos de alumbrado público. Empezamos a tener la electricidad de las casas y ya teníamos el gas mucho tiempo antes, y por lo tanto el Estado se dio cuenta que necesitaba un ente fiscalizador. Y por lo tanto ahí está la primera misión de la superintendencia, el velar porque las personas reciban servicios seguros y de la calidad que indiquen los reglamentos. Y eso es bien importante porque entonces tenemos dos miradas del negocio eléctrico, del negocio del gas y del combustible. La primera es 100% seguridad para que los usuarios no tengan, no sufran daño, no sufran peligro, las instalaciones también, los inmuebles. Y luego la mirada de la calidad, que tiene que ver con que estos servicios cumplan los estándares que dicen los reglamentos. En el caso eléctrico, bueno, la continuidad de servicio está por demás decirlo, la luz no se debe cortar por cualquier razón, y luego la calidad también en relación a la fluctuación de tensiones que la energía eléctrica presenta durante las 24 horas del día y absolutamente todo el año. Claro, en ese tema nos gustaría saber de dónde viene la electricidad que consumimos aquí en Chiloé. En general, bueno, Chiloé está conectado al sistema interconectado central. Hoy día ya es un solo sistema interconectado con el Norte Grande. La isla recibe a través de un atravieso aéreo en el canal Chacao una tensión en 220.000 volts, que son las torres de alta tensión. No son muy amigables con la gente. Las torres, hay también una mirada ahí crítica respecto al impacto que esto produce, pero nos trae el gran beneficio de que la isla recibe un chorro de energía eléctrica. Llega hasta la subestación de GAN, una subestación en 220.000, y ahí se divide en dos ramas, norte y sur, en una configuración relativamente reciente. Hace unos dos años se dividió la isla en dos para efectos de continuidad, y lo importante es que nos permite acceder a la tarifa que nos da una mezcla de muchas fuentes de generación. Nosotros en la isla, si bien es cierto, tenemos hoy día una generación que pudiéramos soportar el consumo de la isla, pero no nos daría una tarifa como la que tenemos. Hoy día tenemos una tarifa, como entre comillas, multicolor, en relación a que tenemos la generación hídrica de la zona central, tenemos la generación a gas natural, tenemos la generación térmica, la eólica, por supuesto, también del Norte Chico, y también recibimos la generación local, que está más térmica. En general, la isla Chiloé tiene solo dos pequeñas centrales hidroeléctricas y el resto es térmico 100%, por lo tanto, hoy día con el Parque Eólico San Pedro ya tenemos una componente eólica, pero la cual no soportaría la isla si no estuviera conectada al sistema interconectado, producto que los parques eólicos siempre dependen del viento, por lo tanto es predecible que tengan fluctuaciones, y por lo tanto siempre uno puede inyectar esta energía cuando hay una potencia más firme en el sistema, y eso lo da hoy día el cruce aéreo del canal Chacao, que recibe entonces este beneficio tarifario también para la isla, y cuando la isla no tuvo su generación propia, significaba claramente recibir el 100% de la energía desde la zona central. Recordemos cuando se cortó el cable, deben haber auditores televidentes que tienen más años que yo también, y en algún minuto el cable era submarino, se cortó y la isla pasó por serios problemas de suministro por varias semanas. Por lo tanto, eso es lo que evitó esta red aérea que hoy día nos alimenta
desde el sistema interconectado. Claro, respecto a la generación propia, nos gustaría saber cómo está funcionando DEGAN, por ejemplo. ¿Diela tiene más información al respecto? Es que lo que a mí me sorprende, Manuel, es que, tal como tú dices, tenemos ahora más generaciones dentro de Chiloé, está la hidroeléctrica, es decir, la termoeléctrica de DEGAN, que es generación con petróleo, claro. Tenemos el Parque San Pedro, pero en la práctica, ¿en qué se traduce, digamos, en mejoría en calidad de servicio para nosotros en Chiloé? Porque nosotros seguimos con la misma problemática de que tenemos cortes permanentes, claro. No ha habido una baja en la tarifa para nosotros, es decir, en este minuto tenemos un superávit de generación respecto de la necesidad que hay en el territorio, pero no significa eso mejoría para nosotros en calidad de servicio. Sí, bueno, lo primero es decir de que los efectos de una fuente de generación se definen en el tiempo, en el mediano plazo fundamentalmente. La última licitación, el ministro lo comunicó bastante, el ministro Pacheco en su minuto, el actual ministro también, pagamos nosotros un precio nudo, que es el valor que paga el sistema le paga a la generadora. Yo, si instaláramos una generadora, supongamos San Pedro se instaló y ellos inyectan en un nudo eléctrico, que el nudo tiene que ver con, no con un nudo de zapatos, sino que justamente en la conexión de dos redes, y ese precio nudo varía cuando se hace la licitación. Los ministros comunicaron en su minuto la brutal rebaja que se recibió en la licitación, en la última licitación. Teníamos casi un cartel de generadoras donde eran 5 o 6 generadoras que presentaban las mismas ofertas de siempre, y el precio alcanzó a $106 por cada megawatt instalado, y con la licitación bajó a $60. Por lo tanto, pero eso no es para hoy día, es para cuando estas generaciones empiezan a ingresar al sistema, y por lo tanto en el mediano plazo se empieza a notar la señal. Pero hoy día hay un beneficio, disculpa, que es muy importante. El Ministerio de Energía, dentro de la agenda energética que sigue en movimiento, sacó dos leyes muy ciudadanas, que la primera tenía que ver con la equidad tarifaria, que tiene que ver con que no hayan tantas variaciones de precio entre lo que se paga en Santiago, lo que se paga en Arica, con lo que se paga en Chiloé o en Coyhaique, y por lo tanto ahí había un alisamiento, una diferencia que idealmente no superara más del 5% de lo que paga un usuario por un consumo equivalente. Pero la segunda tiene que ver con lo que me indicas tú, cuál es el beneficio. Cuando una comuna alberga una generación, se come claramente algunos perjuicios ambientales, etcétera, pero hoy día en la ley de reconocimiento a la generación local también va allí un reconocimiento de esa generación. Hoy día Dalcagüe lo tiene a través de la situación del Parque Eólico San Pedro, radica en esa comuna, y por lo tanto esa comuna tiene un beneficio X en la tarifa debido a que alberga una generación. ¿Cuál es la generación? Baja, el porcentaje real de baja de la tarifa? En el caso de la equidad tarifaria se esperan rebajas de hasta el 15%. Estamos a semanas solamente de que se promulgue el decreto. Es importante eso, los decretos tarifarios, como bien decías tú, estos son monopolios naturales por la definición del negocio eléctrico. Si no tendríamos, como ocurre en la telefonía, tendríamos muchas redes en las mismas calles. Y por lo tanto el sistema eléctrico completo se regula, pero no se regula solamente en materia de seguridad, porque eso lo podríamos hacer sin tanta dificultad, pero también se regula en base a precio. Y hoy día es el Estado el que fija el precio que paga cada persona en la boleta. Pero actualmente Dalcagüe está recibiendo ya la rebaja por ser justamente lo que estamos esperando hoy día con la promulgación del decreto tarifario que viene, que está, como les digo, a semanas de ser emitido. Ministro de Energía estuvo ayer en la región y por lo tanto también le hicimos la consulta, ¿cuándo viene esto? Esto pasa por un trámite en Contraloría y luego se emite como un decreto supremo, por lo tanto de cumplimiento obligatorio para las compañías, y esa generación local debiera ser parte del tema y ser parte también la equidad tarifaria, por lo tanto deberíamos tener hasta un 15%. ¿Y va a ser retroactivo? Eso justamente. Desde que se rige la fijación tarifaria, sí. La tarifa, para que los auditores también sepan, varía por indexadores que son naturales. Si sube mucho el petróleo, no hay que emitir un nuevo decreto, sino que está como en la fórmula, y por lo tanto eso varía. Cuando baja también entra en esa fórmula, pero además se revisan los costos en abril y octubre de cada año. Eso produjo el dolor que tuvimos hace poco en la región, hace pocos años, cuando no se había hecho esta promulgación de los decretos y tuvimos que pagar liquidaciones por muchos años, por muchos meses, incluso seguimos algunos clientes pagándola, debido a que este desfase entre la fecha que debía haberse cambiado la tarifa y entre que se firmó el decreto, se había producido un desfase, por lo tanto, bueno, el último desfase de 4 años,
y hoy día se está cortando ese plazo. Lo retroactivo justamente desde el mes de abril. Las tarifas debieron haber cambiado en el mes de abril de este año, y el decreto ha tenido la tramitación que le corresponde y luego pasa por Contraloría, etcétera, y cuando se promulgue, entonces desde abril van a variar las tarifas. Y debiéramos esperar en la zona, porque no teníamos una tarifa muy muy similar a la de Santiago, básicamente. Ese es el centro de gravedad de las tarifas nacionales. Mientras acá pagábamos 140, 150 pesos el kilo, en Santiago estábamos cerca de los 98, 100 pesos. Por lo tanto, la diferencia que se estaba produciendo era pro-centralismo. El incentivo para formar industria en las regiones también tenía que ver con el costo de la energía. Y hoy día lo que hace esta ley de equidad tarifaria, que debe ser una de las leyes más ciudadanas de la agenda energética, pienso, a mi juicio, viendo cómo impacta la tarifa en una persona jubilada, en un pensionado. Una consulta respecto, ahí hay una baja, digamos, que no es tan sustancial. Si hablamos de un 15% en una cuenta de, no sé, de 20 mil pesos, son 2.000, 2 por 5, 10, 3 mil pesos de baja. Pensando en que en la práctica, cómo funciona la matriz energética nuestra, simplemente a la hora de definir los cálculos del costo, no es la más barata, es decir, no es la última que entra, si es la última, la más cara, que es diésel, en la práctica, pagamos la más alta. Entonces, ¿cómo en realidad va a beneficiar a las personas si, aunque se produzca mucha generación con renovables, en la práctica, a la hora de sumar, si entra la termoeléctrica, que es la más cara, simplemente pagamos la más cara a la hora de la suma? Sí, yo creo que ahí hay un error de concepto. La tarifa más cara la tuvimos en la región, la teníamos en la... Si alguien de Cochamó ve este programa, se va a dar cuenta y se va a acordar. El kilowatt en Cochamó costaba 600 pesos. Cuando yo llegué el año 2000 a la región, al año 2002, tuvimos que hacer un trabajo con el intendente Vallespín para que la tarifa bajara. Logramos hacerlo, digamos, tratando de... Y se logró regular el sistema. Una tarifa térmica, hoy día la tenemos calculada también en las islas que están hoy día energizadas con subsidios regionales. Hay islas donde la tarifa diésel cuesta 1.200 pesos. Por lo tanto, cuando tú me dices que no estamos pagando la energía más cara, eso no es tan cierto. Nosotros estamos recibiendo un aporte desde el sistema interconectado, donde yo les contaba, estamos recibiendo este arcoíris de generaciones del sistema interconectado, también se traslada a la isla, y por eso nuestro valor en la isla no supera los 150 pesos, cuando una tarifa térmica, que es el 90% de la generación que tenemos, de la generación efectiva me refiero, es superior a los 500 pesos, a los 600 pesos. Por lo tanto, sí tenemos un beneficio ya por estar interconectado. El parque eólico, es cierto, hoy día cambió esa matriz, hoy día somos en la isla tenemos mayoría de generación renovable. Recordemos, la central de GAN fue aprobada su ampliación a 50 megawatts y el parque eólico tiene un potencial de sobre 100 megas. Por lo tanto, claramente hoy día se equilibró en la zona, pero no es la única región que tiene esas situaciones. Recordemos situaciones como la de Tocopilla, por ejemplo, donde hay 4 o 5 centrales térmicas, y también Tocopilla podría decir, oye, yo no necesito más energía, entonces sáquenme las centrales. Esa es una discusión que se formó y que también alguien las llamó las zonas de sacrificio en algún minuto. Es un nombre bastante duro y que refleja, yo creo, la realidad de comunas que son mucho más impactadas, pero que el sistema funciona con el aporte de esas centrales. Por lo tanto, lo que hace la ley es reconocer que la comuna tiene un impacto y, por lo tanto, de alguna manera premia con un impacto tarifario positivo. El 10 al 15% de una tarifa en general es bastante. Si uno ve que los márgenes los está fijando el Estado, que el Estado está limitando la utilidad de las compañías, tiene relación a que no sea tan distinto con el derecho de un ciudadano de Chiloé, de Ancúa, a pagar una tarifa, que no sea tan distinto a lo que paga un poblador de la misma condición social en Santiago, y me parece de la más alta justicia que eso se hubiera hecho. Sí, y me alegro, aunque parece, de que no hubiera recibido esta ley. Ojo que estas leyes han tenido consenso absoluto en las dos cámaras, y ningún detractor, a pesar de que significa que en algunas comunas van a tener que pagar más de lo que estaban acostumbrados. Sí, hay algo que hay que considerar, sí, dentro de lo que significa el archipiélago de Chiloé, y es la fragilidad de nuestro territorio. Entonces, eso yo pienso que es algo que no tiene que quedar nunca en el olvido, porque vivimos en un territorio que es muy frágil. Sí. Bueno, pero para que sigamos comprendiendo cómo funciona esto de la generación de electricidad en el territorio, nosotros en Chiloé dependemos de la empresa Saesa. Nos gustaría saber
¿cuáles son las funciones de la empresa de electricidad? ¿Qué nos tienen que dar sí o sí como consumidor? ¿Cuáles son nuestros derechos? Sí, es importante tu pregunta porque yo siempre doy el ejemplo, a lo mejor suena muy básico, hay gente que se me enoja cuando uno da ejemplos muy básicos, pero yo digo en las charlas que hacemos a consumidores, esto es, el servicio eléctrico no se diferencia mucho de lo que debiera ser cuando uno va a comprar un litro de aceite. Uh-huh. El litro de aceite a uno se lo venden con la botella y con la tapa. Uh-huh. Debe servir la botella para poder ser transportada y cumplir su función. Y en el sistema eléctrico, la empresa nos vende un servicio que está regulado y que viene con un envoltorio similar, el que se llama la calidad de servicio. La calidad de servicio, lo que envuelve al sistema eléctrico, dice que el servicio eléctrico es parte de la calidad de servicio del sistema eléctrico, del servicio, y ahí se incluye la correcta medición y facturación, la entrega oportuna de las boletas, la atención oportuna, por cierto, de las situaciones de emergencia. Pero hay otra serie de derechos que a veces las personas no lo tienen internalizado. Cuando yo circulo por la calle, tanto en zona urbana como rural, tengo derecho a que no me pase nada producto de la energía eléctrica. Por lo tanto, también cubre las situaciones de seguridad y la atención oportuna de las situaciones de emergencia, de las solicitudes de servicio. Hasta hace poco estuvimos penalizando fuertemente la situación de conexiones que demoraban más de un año. Uh-huh. Tuvimos un caso en Nercon Alto, por ejemplo, donde una usuaria dentro de la zona de concesión de la empresa, frente a una línea, demoró un año en que le conecten su nueva vivienda, con los perjuicios que eso significa. Por lo tanto, esa conexión oportuna también forma parte de la obligación de la eléctrica y, por supuesto, todos los parámetros de calidad del servicio que tienen que ver con la frecuencia, la atención, todas estas cosas que son más duras de entender porque son más técnicas, pero que también son medibles. Cuando uno prende la luz, por ejemplo, tiene que tener cierto voltaje, no tenemos que tener, de repente a nosotros nos baja el voltaje. ¿Eso también está dentro de los deberes? Está dentro de los parámetros. Claro. Lo primero que dice el artículo... ¿Cómo se puede determinar eso? Así como aterrizándolo a lo que nosotros vemos, que es que no funcione bien los electrodomésticos, la luz, de que no se nos corte. Claro, la percepción visual de una falla de calidad de suministro, bueno, primero el corte de suministro, que por cierto ya notamos que algo malo pasó y que no debe pasar. Y lo segundo es la fluctuación de voltaje, que la notamos normalmente en las ampolletas, las incandescentes eran más acusetes de estas variaciones de tensión. Es importante esto, nosotros tenemos hoy día instalada una capacidad en la superintendencia de medir esta calidad. Se coloca un equipo en la red eléctrica, hoy día, y hace 15, 20 días estamos midiendo la calidad en Chacao. Recibimos ahí a través de la oficina del consumidor de Ancud una indicación de que en Chacao la cosa no andaba bien en cuanto a calidad, fluctuaciones de tensión. Y por lo tanto lo que hacemos nosotros es llevar un equipo que es de facturación, de fabricación alemana, y se coloca en la red, se conecta a los conductores y está midiendo 7 días consecutivos como mínimo, dice el reglamento. Y ahí vemos no solamente que la luz se apaga o no se apaga, sino que estamos viendo si fluctúa dentro de los rangos de tensión. ¿Qué tensión ¿por qué tensión estamos pagando? Porque todo esto de los derechos también es importante, no para leonar a nadie, pero es importante decirlo, es el servicio por el cual nosotros pagamos. Y por lo tanto, cuando se le fijó la tarifa a la compañía, fueron costos que se pusieron en la mesa para que la compañía garantizara una prestación del servicio en esta fijación tarifaria. ¿Qué parámetros medimos allí? La frecuencia, obviamente, la tensión, los flickers, que son los microcortes. Uh-huh. No sé si alguien lo habrá sufrido, pero este corte que de repente hace que el computador parpadee, muchas veces uno pierde datos, pero en menos de 3 minutos la energía vuelve. Bueno, eso se llama flicker, también lo mide el equipo. ¿Y qué hacemos cuando la medición no es adecuada? Obviamente ahí lo que hacemos es sancionar. Nosotros hemos hecho campañas de medición, fuimos de las primeras regiones a nivel nacional que empezó a usar mucho este equipo. Hemos medido en Palena, Futaleufú, en Chaitén, aquí en Achao medimos ya en 2 oportunidades, en Ancud, en Castro, a partir también de una petición que nos hizo el Servicio de Salud en relación a qué servicio estaban recibiendo. Tuvimos otra petición de los tribunales de justicia. Nosotros trabajamos muy alineados con los demás servicios. En el centro de Ancud estuvimos midiendo calidad precisamente. Y cuando una medición sale incorrecta o está fuera de parámetros, nosotros sancionamos. La tensión, entre paréntesis, de la energía tiene una fluctuación natural que está también reglamentada. Los 220 volts se llaman el voltaje nominal, que es como el estándar de la prestación del servicio, pero puede variar en una zona urbana del 7,5 para arriba y para abajo, 7,5%. Por lo tanto, a veces también nos ocurre, un instalador o un usuario mide con un tester y dice, oye, yo tenía, no sé, 215 volts, no me están dando la tensión que yo quiero.
La verdad que no, porque el 7%, 7,5% son 203 volts. Entonces uno podría estar en esa banda y lo que hace este equipo claramente es medir la banda. En zona rural la variación aceptable es del 10%, debido a obviamente la dispersión de la instalación, pero si se pasan esos rangos claramente nuestro equipo acusa. Pero lo importante de esto es que cuando un cliente hace un reclamo, porque lo puede reclamar a la compañía claramente, si tiene problemas de calidad, también la compañía está mandatada a medir. Claro. Y ellos obviamente también tienen los equipos y deben tener los equipos para medir preventivamente esta situación. Sí, vamos a seguir conversando de esto, pero primero queremos ver lo que opina la comunidad al respecto de la evaluación del servicio de nuestra empresa de electricidad SAESA. Sí, son dos días y más que tuvimos luz un ratito y se nos corta estable la luz. Es de que empieza el invierno, se puede decir, o más, el puro sector nuestro. Que no se puede esto mejorar la luz. Cada situación, cada invierno, ¿cierto? Aparecen una serie de cortes que causan en gran daño a la población, principalmente el sector rural. Bueno, hemos reclamado montones de veces estas situaciones y no hay respuesta de la empresa. ¿Dónde nos dirigimos? Yo quiero saber dónde nos dirigimos para que nos puedan responder. Saesa, cuando viene a cortar la luz, ni siquiera nos avisa ni un minuto. Llega y corta la luz porque nosotros debemos. Pero ellos, para arreglar nuestra energía, para que llegue la energía, se demoran. Anduvieron como 10 días viendo que había una falla y después ahora se terminó de cortar la luz. Se terminó de cortar jueves, viernes, hoy día estamos sábado. Imagínense, está toda la mercadería descongelada. ¿Qué hacemos? ¿Dónde nos dirigimos? Yo lo que quiero saber, ¿dónde nos dirigimos? Que los cortes de luz que está ejerciendo esta empresa tiene que ver con, no son cortes avisados, son cortes que se hacen así intempestivamente y sin mucha justificación en términos de tiempo o de algún otro tipo de reacción climática, sino que simplemente porque ellos su mantención no la hacen adecuadamente, o no la está haciendo gente adecuada, o algo está sucediendo porque permanentemente están revisando y reiterando los arreglos del cableado y de los transformadores que tienen esta empresa. Hay un servicio que ellos cobran y ni siquiera cuando hay un corte de luz hacen un descuento. Y si alguien se atrasa, cortan a lo inmediato. Entonces, coloquemos las cosas en balanza. O si queremos algo mejor, trabajemos por esto. Y qué mejor que las juntas de vecinos. Nosotros como dirigentes tenemos que hacer valer los derechos que tenemos como vecinos. Porque esas son las capacitaciones que hemos ido teniendo a lo largo del tiempo para dar el mejor servicio a nuestros asociados. Bueno, el tema principal que vimos en la opinión de la comunidad es el asunto de los cortes. ¿Cómo debe actuar SAESA en esos casos? ¿Cuáles son nuestros derechos como usuarios de este servicio? Bueno, lo principal es que los cortes los estamos monitoreando nosotros desde nuestra función fiscalizadora. Recordemos, formalizaron a 13 empresas a nivel nacional, entre ellas SAESA, por mantener a los clientes por más de 22 horas de suspensión de suministro. En Ancud hubo personas que estuvieron más de uno o dos días sin suministro. Por lo tanto, ahí estamos dando señales claras de la continuidad. ¿Cuáles son las obligaciones de la compañía? En el reglamento dice que deben presentarse en el lugar de la falla, detectar la falla en un tiempo de 2 horas en radio urbano y 4 en radio rural. Eso desde que uno llama. Claro, por lo tanto, la compañía debe tener un diagnóstico en ese periodo y movilizar los recursos. ¿Qué hemos hecho y qué se le ha requerido a la compañía para que reduzca estos cortes? Bueno, básicamente la división de los circuitos, el mejorar la condición de mantenimiento en sus instalaciones y fundamentalmente hoy día en Ancud, desde el día lunes, parte una brigada pesada. Quizás la gente de Ancud no tenía la noticia, pero hoy día se chocaba un poste en Ancud y había que esperar a que se movilizara una brigada desde Castro o desde Puerto Montt si la emergencia era más grande. Por lo tanto, hoy día van a contar con una brigada pesada instalada en la isla. ¿Desde cuándo es eso? Desde el lunes. Desde el lunes. Y además, eso me parece una buena noticia, que era, quizá alguien va a decir, oye, pero ahora se les ocurrió. La verdad que yo pienso lo mismo, es algo que debiera haber estado siempre. Cuando uno tiene una zona geográfica como es la isla,
debe tener claramente la movilidad y los recursos. Esto se va a asociar a un patio de materiales también, donde ya van a haber transformadores, postes, todos disponibles acá, y nos vamos a tener que estar esperando que alguien venga y movilice una grúa y traiga para reparar un poste. Por lo tanto, un choque de poste en la isla, ojalá no se choquen los postes, pero cuando se producen estos eventos, bueno, que se van a poder reponer bastante más rápido. Pero esto no se agota allí, sino que se agota también en temas de aislación de sectores. Recordemos aquí en Ancú estaba el estadio, habían dos, tres colegios, habían SAMU en la misma cuadra. Bueno, eso se hizo un plan de acción, se requirió por parte nuestra y la compañía mejoró el sector y hoy día ya no tenemos esos problemas, pero nos queda todo el centro que claramente hay que hacer un mantenimiento fuerte para que deje de suspenderse el servicio. Entonces son 2 horas desde que uno llama y después cuando ya detectan la falla. ¿Cuánto es el tiempo de espera? Depende de la complejidad de la falla. ¿Existe algún rango de horas en la que uno como usuario no puede estar sin luz? Sí, lo que nosotros estamos cobrando como reglamento es que un cliente en media tensión, que son aquellos clientes que tienen un transformador que los alimenta directamente, en el reglamento dice que no se pueden interrumpir más de 6 horas continuas, y un cliente en baja tensión no más de 8 horas continuas. Ahora todo depende de la naturaleza de la falla. Hay un problema ahí también asociado a qué es lo que es responsabilidad de la compañía cuando son fallas de mantenimiento, porque había un árbol que no lo cortó a tiempo, porque no despejó la franja o no visualizó un riesgo por un letrero cerca de la red. Esos son todas imputables a la compañía. Pero cuando alguien choca un poste, claramente allí hay una situación distinta donde la responsabilidad es de tercero. Y el ordenamiento también reconoce la fuerza mayor, que es cuando ya hubo un corte de camino, cuando normalmente la remoción en masa, terremoto, ya son considerados fuerza mayor, pero también ahí estamos demandando una celeridad para que las compañías repongan. Y ese sentido tuvo la formulación de cargos que estamos por resolver con estas 3 empresas a nivel nacional, incluida Saesa. Caso Saesa mantuvo 988 clientes más de 20 horas sin suministro. Y eso para la superintendencia, independiente del origen del corte o la responsabilidad que pudo haber habido de tercero del clima, el tema es que es un estándar de tiempo demasiado alto y se contradice con estas 6 horas. Claro. Eso mismo queríamos saber respecto a las compensaciones que existen. O sea, yo me quedo sin luz y es un periodo en el cual no me deberían cobrar el servicio. ¿Cómo funciona eso? Si eso opera, hay una compensación automática en la boleta cuando se supera el ranking anual de cortes. Recordemos, en un radio urbano un cliente puede tener hasta 20 horas de corte por mantenimiento, por distintas razones. Se computan solo los cortes que son responsabilidad de la compañía. Sí, obviamente vamos a volver con la fijación del choque de poste. Si es un evento externo como un choque de poste, un incendio por ejemplo que afecta a la red, esas horas no se computan a la obligación de la compañía, pero todas las que son de responsabilidad de la compañía deben no sumar más de 20 horas en el año. Por lo tanto, cada corte se pondera en un ranking anual. Es importante que cada corte no se puede penalizar por sí mismo en cuanto a su duración, sino que cuando se evalúa el año completo. ¿Y en qué mes nosotros como usuarios recibimos ese descuento si es que cumplimos la más de 20 horas? El ideal es que nunca lo cumplamos, pero cuando la superintendencia, todas aquellas compensaciones que corren directo en boleta van a figurar y el cliente se va a dar cuenta al leer su boleta. Recordemos que hicimos un gran esfuerzo en modificar la boleta y aclararla, por lo tanto ahí vienen unas glosas de compensación. Y lo que hoy día hay en discusión en el Congreso, que dado lo que ocurrió con los últimos temporales, fue decir ya la señal de con cuánto se paga esta energía no suministrada, es aumentar el valor, porque hoy día se paga 2 veces el costo de falla. Un kilowatt no suministrado tiene que ver con el promedio que uno hacía en su mes normal, y por lo tanto se calcula en 2 horas, en 3 horas de corte, cuánta energía no consumí en base a ese estándar. Las compensaciones no son muy elevadas para los usuarios y una de las cosas que viene en la agenda corta eléctrica es que se quiere subir esa señal de penalización automática. Y un dato, en la región el año pasado Saesa pagó 157 millones de pesos a distintos usuarios porque se les excedió su corte. Redujimos la cantidad de usuarios afectados por corte de 43% en el año 2012 a 18% en el 2016. Ha habido menos personas afectadas por cortes sobre 20 horas. Las horas de corte también, teníamos 43 horas más o menos de cortes promedios en la región. Por cada cliente instalado lo bajamos a 18. Lo bajamos, digo, porque este ha sido un esfuerzo de fiscalización también y la compañía, que es la que ha hecho el trabajo técnico de mejorar sus redes, también ha logrado esa rebaja. Hoy día con los temporales llevamos en la región unas 9 horas de corte.
Por lo tanto, ya completamos la mitad de los cortes de todo el año, claro, sí. El producto de los eventos, y estamos atentos a que esto no se exceda. Respecto a cuando uno pone un reclamo, ¿cómo funciona? ¿Nosotros tenemos un caso con Diela? Bueno, en la práctica es un reclamo que te hicimos llegar incluso a ustedes como SEC, y es respecto, es justamente lo que tú planteabas hace poco, de cómo este servicio... uno hace el reclamo primero a SAESA, SAESA nos manda una respuesta que es una respuesta tipo que no responde al reclamo que le estamos haciendo, que justamente claro. Tiene que ver con esto que planteas de que ahora va a haber una brigada pesada, claro. Que va a tener los elementos de respuesta más rápido, pero en la práctica lo que les decíamos nosotros era justamente frente a ese tema que no se realizó una reparación, digamos, porque no existía el cable aquí en la comuna. Pero en vez de respondernos eso, la empresa nos envió una carta tipo respondiendo de que eso era un problema producto del mal tiempo. Y curiosamente, el día que claro. Aludíamos, ni siquiera había mal tiempo. Entonces, y ese de pronto es la sensación de los usuarios de que cuando tú haces un reclamo, lo que te envían es una respuesta tipo, que ni siquiera está respondiendo a la pregunta, al reclamo que tú estás haciendo. Bueno, sí. Este reclamo, aquí está el reclamo que se hizo, está la respuesta de la SEC, con el reclamo, tenemos el número de reclamo, el código de reclamo. Entonces, de pronto, esta sensación de indefensión que tiene la gente es justamente por esto, de que la empresa no está respondiendo a nuestros reclamos. Ahora, nosotros hicimos llegar este reclamo también a la SEC, después con la respuesta que nos hace SAESA, pero un poco lo que tú nos acabas de contar, esta buena noticia, que vamos a tener una brigada claro. pesada dentro de la claro. comuna, dentro de poco va respondiendo un poco justamente a estas situaciones, sí. Y ahí también hacer un poco el llamado a la gente a que haga los reclamos, uh-huh. Porque justamente ¿cuáles son los conductos en los cuales, o sea, yo tengo un corte de luz, qué tengo que hacer, por dónde, sí. ¿Cuáles son las vías de acceso a sí, lo primero es decir de que el cliente, había un director del antiguo de Cernac que decía que reclamar no es pelear, y es lo primero que tenemos que mentalizarnos. Estuvimos en Chacao, en Jardín Infantil ahí en Chacao, con la Oficina Comunal del Consumidor, donde hubieron algunos artefactos quemados, y también nos plantean la misma sensación. Sí, pero yo recibí la respuesta de Saesa y me dijeron que esto había sido por un, no sé, por un, el clima, o un camión. Bueno, la respuesta es, nosotros por reglamento obligamos que la compañía coloque un último párrafo que siempre dice que ante disconformidad con la respuesta concurran a la SEC. Y eso es muy importante. En la isla y a nivel regional estamos coordinados además con CERNAC. Por lo tanto, no le pido que viaje a Puerto Montt a nuestra oficina, sino que, bueno, diríjase a su Oficina Comunal del Consumidor y ahí lo podemos apoyar para que pueda enfrentar a la compañía en igualdad o en mayor igualdad de condiciones. Aquí tenemos derecho, lo primero es a reclamar. Ahí yo siempre hablo de las cuatro R's que rigen el sistema de reclamo desde el 2004. Echamos a andar el sistema, le cobramos a la compañía una obligación que tenía dentro de esta calidad de servicio de poder atender los reclamos. Lo primero es recibir el reclamo. La compañía tiene la obligación de recibir el reclamo. Eso no puede ser que, señora, pero usted no ha visto el mal tiempo, señora, la verdad que no procede, y que una persona se vaya de la oficina o corte una llamada sin tener un reclamo recibido. Así que la primera era recibir. La segunda es registrar el reclamo. Ya pasó los años donde la compañía, el atendedor de la compañía notaba en su taco, en su calendario, que vino la señora o el cliente. Hoy día es un cliente el que viene, es un cliente con derechos el que viene a la compañía. Por lo tanto, a registrar el reclamo. Esto significa darle un número. El cliente que llama a un call center, que se logra comunicar, o el cliente que va a la oficina, lo primero que debe hacer, primero preguntar quién me atiende, uh-huh. Porque la persona lo atiende diametralmente distinto cuando ya no es un anónimo. Y lo segundo, ¿cuál es mi número de reclamo? Nos ocurrió el 2011, Semana Santa, 15.000 afectados en la región, y cuando hubo que hacer la compensación por la ley del consumidor, por la mediación colectiva, nos encontramos con que muchas de las llamadas se registraron como consulta. O sea, yo estoy sin luz un día entero en mi comuna o en mi campo y resulta que estoy llamando para consultar. Claramente eso es un reclamo. Uh-huh. Entonces debemos tener una actitud activa como consumidor de pedir el registro, el número. Luego la tercera R es de responderlo en menos de 30 días. El plazo tope para la compañía es en 30 días. Lo que no puede hacer la compañía en los 30 días es decir, estamos estudiando su situación. Uh-huh. Esa es una respuesta dilatoria que también la hemos penalizado en varios reclamos en Osorno, donde se aplicó una sanción y hubo un cambio de giro en cuanto a la calidad de la respuesta. Así que la respuesta no debe ser dilatoria. Y ahí viene la cuarta R, que es la R de resolver el reclamo.
Por lo tanto, la respuesta de la compañía debe dar una solución. Aquí en el caso que nos da Diela, la comunicación electrónica que tenemos es de 31 de julio. Estamos también en un plazo, nosotros estamos trabajando fuerte como SEC, tenemos un departamento de experiencia del cliente que tiene que ver con toda la atención al usuario, tanto para disponibilizar la información como para atender reclamos, y ese departamento está con una meta de que al 2020 logremos responder en 15 días como sistema, tanto la eléctrica como nosotros. Por lo tanto, hemos digitalizado. Hoy día ya no hay oficios directo con la empresa para reclamos, sino que por pizarra electrónica lo reciben inmediatamente. Pero lo importante en este caso es la actitud activa. Si me responden que mi televisor se quemó por un choque de poste, es importante que abajo dice si usted está conforme o disconforme, recurra a la SEC. Uh-huh. Hay un detalle, los choques de poste, los rayos, los eventos climáticos no anulan una responsabilidad que dice el reglamento, que dice que todo proveedor es responsable del suministro que presta. Parece como de perogrullo. Si yo compro un pan duro, bueno, el panadero me tiene que responder por ese pan duro. Si compro alguna cosa mala en el comercio, también tengo derecho a garantía. Y en el caso de la luz, los artefactos no se queman solos. Uh-huh. Salvo los casos, obviamente, de obsolescencia. Pero un choque de poste, un choque de camión, nos ha tocado resolver casos donde el cliente sí se ha avispado y, por lo tanto, ha hecho uso de este derecho a reclamar. Y uno nota que, claro, la respuesta del choque de vehículo, como que la gente como que adhiera a la respuesta y la cree, pero resulta que la compañía tiene una obligación permanente, que es de evitar que las sobretensiones se propaguen por sus instalaciones. Y además, si eso fuera poco, tenemos un articulado que dice que los daños por accidente vehicular en los empalmes y obviamente en las redes, la empresa deberá reparar el daño y perseguir del culpable la responsabilidad. Y esta responsabilidad incluye los artefactos que se le puedan quemar a los, consumidores. En este sentido, la Superintendencia de Electricidad y Combustible, como fiscalizador, ¿cómo evalúa el servicio de SAESA? Nosotros tenemos una visión crítica, crítica y positiva a la vez. ¿Existe algún ranking? ¿Ponen nota? Eso me refiero con lo de la evaluación. Nosotros ponemos una nota escolar en el ranking anual, los rankings los tenemos publicados en la web. La compañía ha dado pasos gigantescos en subir en ranking. Recordemos que SAESA alguna vez con la intendencia de la época, me acuerdo que tanto en Coyhaique como en Los Lagos, cuando nos tocó dirigir estas regiones, muchas veces dijimos que la región tenía una empresa que no estaba a la altura de del desempeño y que no estaba dando el ancho, básicamente. Hoy día tenemos una compañía que está ocupada, está preocupada también en mejorar los rankings, pero tenemos mucho que avanzar. Cuando les digo que bajamos de 43 horas región a 18 horas en 3 a 4 años, tampoco estamos conformes con las 18 horas, porque el país ese año nosotros tuvimos 18,4, el país tuvo 9 horas. Entonces hubo gente en el país que tuvo mejor servicio. Y la SEC completa está trabajando a nivel nacional y es casi una competencia entre regiones de qué región baja más. Y por lo tanto estamos tomando todas las medidas para que la compañía sea la que presente planes de acción para que, en caso que no los presente o que estos planes de acción no funcionen, nosotros estamos también penalizando. Pero esta evaluación es pública, porque en la web la última información es del 2014. Sí, y ahí está con una nota de un 8,29 y el anterior ranking es del 2011, que tiene un 6,76. Y lo curioso es que nosotros mirábamos el ranking y subió la nota. Entonces, y nosotros como sensación a nivel del archipiélago no sentimos que haya subido la calidad de servicio, es decir, que haya mejorado de alguna manera. Nosotros seguimos teniendo cortes permanentes, seguimos teniendo fluctuación de la energía, del voltaje, se queman aparatos. En la práctica eso no se refleja y sentimos que eso tiene que ver justamente con el acceso al reclamo. Para que tú reclames, nos entregan una línea 600, nos entregan, aparte de eso, está la página, hay Twitter, hay otros sistemas que en general la gente no usa el Twitter, suponte tú que no es tan masivo como en Santiago o en otras zonas. Y para que tú llames a la línea 600 tienes que tener un saldo en tu teléfono. Si tú no tienes saldo o si tú eres de la zona rural, ¿cómo llegas acá a hacer un reclamo? ¿Cómo llamas desde allá? Entonces, de pronto, ¿por qué no acercamos la tecnología? Ahora, en este minuto, sabemos que todos los teléfonos o todas las compañías están ofreciendo los WhatsApp ilimitados y gratuitos. Entonces, es una forma expedita de que la gente pueda acceder rápidamente al reclamo, porque lo que estás haciendo tú es diciendo, se me cortó la luz en mi sector, y si tú no tienes acceso al reclamo o te sucede algo,
si tienes que venir al lugar, si estás muy lejos, tienes que gastar en locomoción. Es decir, de alguna manera está siendo un impedimento para que el usuario haga el reclamo. Claro, existe la intención de seguir facilitando el acceso a hacer reclamos, porque las tecnologías van avanzando y nos vamos dando cuenta que de repente un canal de comunicación como WhatsApp puede ser más rápido, más al alcance de todos. Sí, es importante. La superintendencia desde el principio fijó 5 vías para la atención de reclamos, que eran las que disponíamos en ese tiempo. Se incluía la presencial. Todo cliente tiene derecho a ser atendido presencialmente en las oficinas comunales de la empresa. Esto no se puede dar que a uno lo fuercen a tomar un teléfono, y por lo tanto en esa atención presencial también debe haber registro del reclamo. Estaba la carta, el fax en ese tiempo, que hoy día se usa poco, pero también existe el email. Por lo tanto, habían varias vías, y hoy día nos abrimos también a las plataformas, y tenemos esta aplicación que le llaman mobile, que es con el navegador telefónico, digitando www.sec.cl en el navegador telefónico. Los que tengan navegador, difundamos mucho esta aplicación. Hay harta gente que navega y que tiene en este caso las aplicaciones, y por lo tanto allí ese reclamo aparece claramente en un mapa, aparece georreferenciado de dónde llamó la persona. Y tiene 3 o 4 virtudes este reclamo, y es que lo ve mi jefe, lo ve también el gerente de la empresa, por lo tanto, y lo veo yo, y lo tiene que ver la empresa sí o sí el reclamo. Por lo tanto, importante la virtud de poder el saltarse. Canal, entonces, eso sí, es sec.cl. www.sec.cl, y aparece un display bastante amigable. Y lo importante es que se salta el atendedor de la compañía. Ya no es el atendedor el que califica su reclamo, sino que usted se explica con sus palabras qué le está pasando. Y lo monitoreamos claramente ya en plataforma, y hay bastante más tecnología en eso. Pero de todas maneras, las personas que están en el campo, que no son usuarios de esta aplicación, no es que pierdan sus derechos, sino que también pueden acercarse a la oficina del consumidor. De por sí deben acercarse a la compañía eléctrica. En la boleta, en el extremo, en el verso de la boleta, que la modificamos para que sea más comprensible, también pusimos con claridad allí los teléfonos de atención de la empresa y los de la superintendencia. Claro, eso nos gustaría mirar en una boleta, si nos puedes explicar rápidamente, porque se nos está acabando el tiempo. ¿En dónde se tiene que fijar un usuario para saber qué es lo que le están cobrando? Lo primero es que el servicio eléctrico, mi instalación interior, mi conexión a la empresa, tiene un carnet de identidad, que es el número de cliente. Nosotros agrandamos en la boleta el número de cliente que se ubica en este lugar, para que sea siempre el número de... Recordemos la campaña que hicieron las eléctricas, que era el numerado, con el Puma Rodríguez. También llegó bastante, pero mantengamos ese número, también ojalá anotado en otra parte, porque a veces nos andamos con la boleta en la mano. ¿Qué nos están cobrando? Claramente en el reverso de la boleta aparece un desglose, que se parece un poco al desglose antiguo. Cada partida de la boleta debe ser indicada, todo lo que se nos cobra, pero además se simplificó el lenguaje, porque esto del cargo fijo mensual, y habían muchos temas técnicos. Recuerden que había, bueno, todavía aparecen entre paréntesis los nombres antiguos para que nadie se pierda, pero lo fundamental, cuando yo quiero comparar una boleta respecto a la otra, cuando me llega una boleta de mayor consumo, lo importante es ver esta zona de las barras, porque ahí comparo el mes en que estoy con el mes anterior, se comparan directamente. El gráfico de abajo también me lo muestra en la infografía. ¿Nos puedes explicar sobre el sobreconsumo? El sobreconsumo tiene que ver cuando, refieres al cargo de invierno. Claro, tiene que ver cuando el incentivo para el sistema eléctrico es que uno en invierno no consuma mucho más que lo que consumía normalmente en verano. Por lo tanto, allí lo que uno debe medir es el producto de todo el consumo promedio del año anterior. Y eso se compara con mi consumo actual. Si consumo más, ¿cuánto más? Sobre ese límite de invierno, el valor del kilowatt aumenta, y claramente ahí recibo yo un impacto en la boleta. ¿Aumenta? Ahora, ¿cuánto aumenta? Eso está publicado en los decretos tarifarios. De los 150 pesos que hoy día pagamos por el kilowatt normal, entre comillas, debería subir a unos 180 pesos, dependiendo del pliego tarifario y depende de la zona. Eso si nos excedimos del promedio de los últimos 12 meses, ya empezamos a cobrar. Claro. Ahora ese límite de invierno también se aumentó, porque antes tenía el límite de invierno, tenía dos definiciones. O era o 250 kilos o mi promedio de verano, decía la menor de las dos cifras. Y hoy día ese primer piso de los 250 se subió a 350, porque se entendió que toda la comunidad usa mucho más energía para distintas razones. Pero lo más importante es que cualquier partida que uno note en la boleta que no le queda clara, uno tiene el derecho a consultarla a la compañía
vía la comunicación a su call center y la explicación debe ser coherente. ¿Qué claro, me importa el corte acá? Y reposición. ¿Qué pasó con eso en la región de Los Lagos? Por lo que entiendo ya no se estaba cobrando, ¿es solo la región de Los Lagos? A nivel nacional fue una decisión para no castigar a las familias que tenían un problema adicional a la cadena de pago. Todo el mundo quiere pagar su energía para no perderla, pero si tuvo un problema determinado, una enfermedad, etcétera, esto era un impacto adicional y este corte no se está cobrando desde diciembre del año pasado. Yeah. ¿Pero eso lo estamos pagando en algún otro ítem mensual o efectivamente la empresa eléctrica ya no va a cobrar por eso por algún No, razón? No va a haber una partida en el y no va a haber un impacto en mi boleta, pero lo que se asumió como sistema eléctrico es que el corte de reposición es una operación más del sistema. Entonces, tal como hoy día no me cobran un mantenimiento de la red frente a mi casa o no me cobran cuando la compañía debe cambiar las camionetas porque deben andar en vehículos que den seguridad, o cuando cambian su equipamiento eléctrico, eso no me lo cobran cada vez en la boleta. Y se entendió que el corte de reposición era un costo que había que entonces poner en la operación del sistema. Algo se va a pagar por el costo, no es un incentivo a no pagar a tiempo la boleta, obviamente hay que tenerlo porque igual nos vamos a llevar la molestia de que se nos corte el suministro. Volviendo a un detalle, el cargo de invierno, ¿qué ocurre? Aquí tenemos una barra continua donde ha habido lecturas todos los meses. Lo que no nos puede ocurrir, y eso da derecho a reclamo, es cuando uno es víctima de un cobro por cargo de invierno porque no se ha leído en los meses anteriores. Es muy importante, las personas que vean aquí, yo les llamo los dientes de leche, en las charlas lo nombramos de esa forma, cuando en las barras no existe lectura, obviamente mi barra siguiente, cuando sí se vaya a leer, va a ser mayor, y ahí esa condición de no lectura no me puede hacer caer en cargo de invierno, y eso es reclamable 100%. Esos reclamos los es complicado en todo caso cuando uno no está todo el día en la casa, el saber si te hicieron la lectura o no. Se sabe porque justamente la boleta claramente está mostrando las barras que están registradas. Por lo tanto, si yo no veo el lector, no importa, cuando pero no está cuando no aparece, cuando aparece una barra plana. También, o lo mismo que es otra figura que siempre usamos cuando hay una pampa, digamos, de sin ninguna árbol, digamos, y luego nos aparece un álamo, una tremenda barra aquí y que nos hizo caer en cargo de invierno. Eso no puede ser. Y el cobro, además de costo acumulado, es otro detalle importante. La compañía, ¿se acuerdan que tenía este envoltorio del servicio eléctrico? Tenía la obligación de medir y facturar correctamente, y eso implica la periodicidad. Por lo tanto, no puedo pasar un año sin que me vayan a leer el medidor. Y cuando aparece esta gran barra, la compañía puede cobrar solo los tres últimos meses de la lectura. Y por lo tanto, este álamo, esta barra larga, se divide en el periodo y solamente por errores de la compañía se pueden cobrar 3 meses. Mira, un detalle. Cuéntanos qué estamos pagando con el cargo fijo mensual. El cargo fijo mensual hoy día se llama la administración del servicio. Y tiene que ver con toda la atención comercial que recibe la empresa. La propia impresión de esta boleta tiene un costo, el que haya ido alguien a leer tiene un costo, el que haya un cobrador recibiéndonos la boleta. Todo ese gasto de administración tiene que ver con la administración del servicio, porque toda la parte técnica, lo que tiene que ver con las camionetas, la brigada, el que me fue a conectar, el que me desconecta. El envoltorio nuevo de plástico. El envoltorio, claro. Todo lo que tiene que ver con la parte técnica tiene que ver, ya va en el kilowatt de la energía consumida. Cuando dice energía consumida, ahí ya es la medición neta del servicio y la ampolleta que yo encendí. Y por lo tanto ahí van en los costos de camioneta, etcétera. Así que no se asusten cuando ven a la empresa que cada 2 años, cada 3 años cambia camioneta. Eso no va a la boleta al tiro, pero va en el kilowatt. Así que es importante que esos costos son los costos técnicos, todos van al valor de la energía base que dicen, pero la administración tiene que ver entonces con la correcta, la recepción de reclamos también va en este ítem. Importante todos los costos operacionales en realidad de la empresa los pagamos nosotros en la boleta. Sí, así que a no temer cuando yo hago uso del reclamo, hay personas que nos decían en Chacao, dice, oye, pero si reclamo mucho nos van a subir la luz. No porque la tarifa se fija por el Estado. Y porque el gasto de administración del servicio incluye la atención comercial, técnica, call center, etcétera. Oficinas bueno, comerciales podríamos y todo. Seguir hablando largamente de este tema. Yo creo que nos van saliendo dudas y dudas para preguntarle a Manuel, pero se nos acabó el tiempo, así que los quería despedir, agradecerte por acompañarnos en el poder de tus derechos en materia de consumo. Díganle las gracias también. Y a nuestros televidentes nos despedimos y nos vemos en un próximo capítulo de El Poder de Tus Derechos.